Te voy a hablar ahora acerca de los filtros. Te voy a hablar de los filtros de los coches, de los filtros de los camiones, que tienen un periodo de vida muy pequeño, probablemente unos meses. Sin embargo, nosotros, los humanos, o los seres vivos, pero vamos a hablar de los humanos, tenemos unos filtros que nos ayudan ¿a qué? Nos ayudan a desintoxicarnos. Quiero recordar que la intoxicación es algo natural, es algo cotidiano y permanente en nuestro cuerpo. Nosotros inspiramos oxígeno y expiramos un tóxico que es el CO2. Esto es constante y está viajando por nuestra sangre constantemente, ¿eh? Nosotros ingerimos alimentos, nutrientes que se van a quemar en las células, se van a utilizar en las células y van a generar unos desechos, unas cenizas que tienen que ser eliminadas. Van por nuestra sangre, por nuestro sistema circulatorio, sistema linfático, y van a llegar a unos puntos de eliminación, unos lugares donde se van a expulsar. Estos son los filtros naturales. Aquí tenemos, por ejemplo, el hígado. El hígado es un punto clave de filtración. El hígado va a filtrar la sangre, va a filtrar las células viejas, las células muertas, los microorganismos, la suciedad que haya en la sangre. Los cristales de calcio, cristales de colesterol, cristales de ácido úrico, parásitos, microbios muertos, bacterias muertas, glóbulos blancos que han muerto, plaquetas que han muerto, células sanguíneas, células rojas que han muerto, etcétera, etcétera. Células también de las arterias, células de las venas y más allá, junto con minerales. Todo eso va a ser eliminado por el hígado, pero antes se va a reciclar y se va a formar o se va a convertir en un producto que se llama bilis. Que la bilis es un producto reciclado que va a servir luego para digerir las grasas que comamos en la digestión. Fíjate en nuestro cuerpo lo interesante que es. El hígado es espectacular, ¿no? Los riñones, bueno, pues tú ya lo has visto. Tú bebes agua y cuando bebes agua, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si bebes mucho agua, se absorbe en el intestino, pasa a la sangre y de ahí va a los riñones. Si bebes poco agua, la orina es de color amarillo anaranjado. Si bebes mucho agua, el color es más claro. Puede llegar incluso a ser prácticamente transparente. Imagínate cómo está tu sangre cuando bebes mucho agua. Está muy limpita. Eso lo hacen los riñones, son espectaculares. Llega la sangre a los riñones y se va a dividir en dos. Por un lado, sale el agua sucia y por otro lado, continúa la sangre limpia. Los pulmones igualmente, es muy parecido, pero lo hacen con los gases. Introducimos oxígeno y sale CO2. Espectacular. Tenemos ahí unas bolsitas que se llaman alvéolos pulmonares, que ahí es donde llega la sangre, que es como si fuera cuando llega el tren. Llega el tren, ¿no? Y se abren las puertas, sale el CO2 y entra el oxígeno al tren. Imagínate que el tren serían los glóbulos rojos que van por un carril o por un camino que es nuestro sistema circulatorio. Y recordarte que nuestros hígados, nuestros riñones, nuestros pulmones, nuestra piel son células, células impresionantes, inteligentes, que están formando unos órganos espectaculares, que se ensucian, ¿eh? Y que tenemos que cuidarlos. No creas tú que ellos lo van a hacer por sí solos. Tenemos que echarles una mano. Somos egoístas. Bueno, más que egoístas somos inconscientes. Inconscientes porque no tenemos conocimiento, no sabemos acerca de esto que te estoy diciendo. Por eso ahora te lo estoy diciendo, para que sepas más, ¿eh? Para que te cuides, para que hagas ejercicio, sudes, para que bebas mucha agua para tus riñones, para que tu alimentación sea una alimentación muy limpia para tu hígado, para tu sistema circulatorio, para que respires bien de oxígeno, para que salgas al campo. El hacer ejercicio te ayuda también a limpiar tus pulmones, ¿eh? Pero la alimentación ensucia mucho nuestro sistema circulatorio.
Nuestra sangre tiene que estar limpia. Si nuestra sangre está limpia, nuestra sangre encharca todo nuestro cuerpo, lo empapa completamente, llena todas nuestras células. Si nosotros tenemos una sangre limpia, tenemos células limpias. Si tú tienes la sangre sucia, pues vas a tener las células sucias, problemas de salud, ¿vale? Podemos hacer muchas cosas para limpiar nuestros órganos y para limpiar nuestra sangre. En primer lugar, dejar de ensuciar, ¿eh? Dejar de ensuciar con una alimentación como Dios manda. Y después, si estamos sucios, podemos hacer limpiezas de intestino, podemos hacer limpiezas de hígado, limpiezas de vesícula, limpiezas de sangre, limpiezas de riñones, limpiezas de pulmones, o sea, podemos hacer muchas cosas sencillas, simples y naturales. Es importante saber, tener el conocimiento, porque entonces uno ya dice, estoy sucio, estoy comiendo estas cosas que no son, todas estas cosas me ensucian, ¿eh? Pero sobre todo, que tengamos en cuenta que los órganos de eliminación, nuestros filtros, órganos de excreción, ¿eh?, son celulitas, son células muy monas que las tenemos que cuidar. Ellas necesitan de tu ayuda y tú debes hacerlo. Es que es tu responsabilidad, porque si no, al final vas a tener problemas de salud. Espero que te haya gustado este vídeo. Si te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete y nos vemos en el siguiente, porque el siguiente va a ser un vídeo muy bueno. Muchas gracias, hasta la próxima.